La Ley Nacional de Empleo del año 91 es una ley ómnibus flexibilizadora del menemismo que nunca reivindiqué. No obstante, paradojalmente, tenía un sistema de protección y de combate contra el trabajo no registrado, lo que solemos decir, mal decir, trabajo en negro. Sanciona a los empleadores que se quedan con parte del salario de los trabajadores, que no pagan los aportes jubilatorios, que no pagan los aguinaldos, que no pagan la obra social, que explotan a los trabajadores. Y eso los obliga a pagar una multa. El trabajador no trabaja, no registradamente, no trabaja en negro porque quiere. Lo hace porque está en estado de necesidad. Necesita cubrir la alimentación de su familia, un lugar donde vivir, cómo vestirse. Está en estado de necesidad. Y ese empleador que no lo registra, lo está explotando. Las multas de la Ley Nacional de Empleo no son inmediatas. El trabajador tiene que intimar a la registración el empleador. Y el empleador tiene 90 días para registrar o registrar bien. Si lo hace, no tiene que pagar ninguna multa. No se busca la multa. Se busca el blanqueo, la registración. Las multas no lo paga el empleador que tiene bien registrado el trabajador. No lo paga el empleador que estaba mal registrado y que a partir de la intimación se registra bien. Solo paga la multa el que explota al trabajador. El que aún siendo intimado sigue sin registrar al trabajador. El decretazo libertario de un plumazo voló todos los artículos que protegían a los trabajadores y le aplicaban multas a los empleadores. Claramente es un premio al incumplimiento. No es de necesidad, no es urgente, es inconstitucional y su eliminación no favorece la creación de nuevos empleos. Es mentira eso. Solo favorece a los empleadores que explotan a los trabajadores y a las trabajadoras.